Este es Telepaz del Catatumbo, un medio para promover la gobernabilidad en nuestra región y la confianza en la institucionalidad, un reconocimiento a la participación ciudadana y una mirada al ejercicio del control social, una apuesta a la cultura de la legalidad. Produce Azucap TV San Jorge, hoy desde el municipio de San Calixto. Bienvenidos. Hagamos control ciudadano fue la metodología que utilizaron los veedores en el municipio de San Calixto. Una metodología constructiva y dialogante que les permitió grandes logros. Después de la convocatoria extendida a toda la comunidad para que hagan parte de los procesos de control ciudadano, se logró establecer un grupo de trabajo para iniciar el Comité de Veedurías Ciudadanas de San Calixto. Llegamos a socializar con la comunidad, donde hicimos actas, hicimos reuniones con ellos para socializar el proyecto, en el cual pues hicimos una vigilancia total de los recursos que se estaban dando aquí en el municipio. Por ello la comunidad quedó muy contenta, un trabajo bien hecho, porque de verdad estuvimos muy pendientes que esta obra se hiciera de la mejor calidad y que fuera para el servicio de toda la comunidad. Por primera vez, la comunidad de San Calixto se involucró en el tema de veedurías. Para ello, contaron con el apoyo del Programa de Gobernabilidad Regional, brindándoles formación, recursos y asesorías para aportar al objetivo principal, promover el mejoramiento continuo de la gestión pública estatal, para la efectividad y responsabilidad en el uso de recursos públicos y la prestación de servicios. Aquí en el municipio no tenían estas metodologías de tener unas veedurías ciudadanas a unos proyectos de grandes importancias como estos recursos que se invirtieron aquí en el municipio de San Calixto para la construcción de esta calle en la cual nos encontramos, que le ha dado vida a este sector, como es el sector del Tamaco, y se hizo una calle para que toda la población se sintiera bien y estuviera cómoda, porque es una calle que estaba ya llena de huecos, que la gente no podía transitar, y hoy pues tiene la calidad de vida de esta vía que ya la encontramos en unas condiciones óptimas para el servicio de la comunidad. Esta experiencia de veeduría en el municipio de San Calixto abre paso a que las juntas de acción comunal y líderes se interesen por hacer control ciudadano. Hemos estado preparando ya a la junta de acciones comunales como entes territoriales para que también hagan parte de las veedurías, para que ellos se integren a estas veedurías, para que tengan el conocimiento pleno que es una veeduría ciudadana. Una veeduría no se hace para crear obstáculos, una veeduría se hace para recomendarle a la administración, recomendarle a los ingenieros, a los maestros y a los obreros que se tienen que hacer un trabajo bien, porque ese es el propósito de que ya que se está invirtiendo unos recursos, que se inviertan bien. Según el veedor Simón Bayona, gracias a la veeduría realizada a la obra de la calle El Tamaco, se logró avanzar de la mejor manera para obtener los resultados esperados. Esto se hizo en varias, como en seis etapas. Primero, decirle al gobierno que nos diera, por ejemplo, la información completa de lo que se estaba desarrollando, por ejemplo, los contratos y todo lo que pudimos encontrar dentro de las veedurías. Uno es conocer plenamente, identificar todas las necesidades que hoy se encontraban en la obra. Inclusive sí se encontraban dificultades que tocó decirle al ingeniero
vea, cambiemos esto. Inclusive hicimos algo que ni siquiera venían a verse en el mismo contrato. Le decíamos, esto hace falta porque nos toca hacerlo. Por ejemplo, hicimos un puente que había una alcantarilla, porque esa alcantarilla iba a hacer un obstáculo cuando lloviera y podía crear un problema aquí en el municipio. Hicimos cambiar algunas cosas, pero las hicimos cambiar para mejorar las cosas del municipio. El conocimiento que obtuvieron como veedores fue lo que los motivó a realizar un trabajo desde el compromiso y el respeto en cada proceso de veeduría. Y la veeduría es para vigilar los recursos que nos llegan para que queden bien invertidos, para que la comunidad se beneficie. Si no tenemos esas veedurías, pues no conocemos nada de ese proyecto. Hoy conocemos, casi todo el pueblo conoce, porque hicimos actas, le hicimos entrevista al pueblo y le hicimos conocer cuál era la metodología de estas veedurías. Es importante tener en cuenta que la mayoría de nuestros municipios son en gran porcentaje rurales y solo la cabecera municipal y algunos corregimientos tienen educación media. Esto obliga a los jóvenes a desplazarse hasta los cascos urbanos para continuar su formación. Los jóvenes de la zona rural de San Calixto cuentan con un hogar juvenil que les permite el acceso a la formación académica y los prepara para vivir en comunidad. El aporte institucional que con esfuerzo realizan los mandatarios locales y regionales le permite a los jóvenes beneficiarse al recibir del hogar juvenil campesino garantías que le permitan continuar con su formación integral. Pues la verdad me beneficia para el momento de la estadía, ya que nosotros estamos en unas veredas que son muy lejanas al municipio y no contamos con la estabilidad para estar bajando y subiendo cada vez que necesitemos ir al colegio, entonces es muy importante y nos ayuda mucho, no solo a mí, sino a muchos jóvenes que estamos acá. La experiencia de vivir en esta casa juvenil campesina fortalece a los jóvenes, los prepara para vivir en comunidad, desde el control social interno, ellos asumen responsabilidades y deberes, lo que sin duda se verá retribuido en Ciudadanos de Bien para el desarrollo del municipio de San Calixto. Tenemos que ser muy responsables tanto en el colegio, tener unas buenas notas, bueno, son muchos los... Lo que tenemos que cumplir acá, tenemos que cumplir con un aseo, levantarnos temprano, acostarnos temprano, utilizar el teléfono a una hora adecuada, no a las tardes de la noche, son muchos. Desde que llegué, desde sexto, cada vez uno aprende muchas cosas, tanto de nuestros compañeros como de nosotros mismos. Para no incomodar, por ejemplo, a los demás, se tiene un horario estipulado. Por ejemplo, cuando es hora de estudio, todos vamos hacia la aula múltiple que está ahí para leer y luego de eso, pues cada quien respeta lo que está haciendo el otro, porque es una como una norma que hay acá. Jefferson Fabián Pérez, de la vereda San José de Quebradillas, tiene 4 años de residir en el hogar campesino. Para él, contar con este lugar es contar con la oportunidad de formarse. Pues la importancia de este hogar es que nosotros nos venimos para acá para salir adelante, para seguir con nuestros dones que tenemos, que nos dio nuestro Señor, para seguir adelante y poder cumplir nuestras metas que tenemos en nuestras vidas. En las tardes, cuando tenemos trabajo aquí, trabajamos, también tenemos una cancha donde recrearnos, jugar con nuestros compañeros del hogar juvenil. Aquí realizamos, cuando hay el café maduro, cogerlo, rozar potreros, cortar el pasto, arreglar los palitos, los jardines. Los jóvenes también encuentran en este lugar un espacio para realizar sus actividades favoritas. Este hogar me ha prestado muchos servicios y acá, por ejemplo, utilizamos para no aburrirnos acá y para distracciones. Por ejemplo, en mi caso, yo en las tardes cuando llego del colegio me distraigo, por ejemplo, leyendo, cuando no jugando fútbol. Yo me concentro en la lectura, pues desde siempre me ha gustado leer mucho, porque pues con esta lectura obtengo más conocimiento para mi vida
y pues ya que esto también me genera más información, más conocimiento. Luz Estela, durante estos 6 años en la Casa Hogar, ha descubierto sus lugares favoritos para leer y conectarse con los libros. Cuando uno tiene que estudiar y todo eso y más para concentrarse para leer, por motivo de que como estamos conviviendo con varias personas, pues esto conlleva que el ruido y que la distracción. Entonces yo opto por lugares que sean más, como más alejados de la distracción para así poderme concentrar y saber bien en qué me estoy enfocando a la hora de leer. Los padres de familia le resaltan constantemente a los jóvenes que aprovechen la oportunidad de estudiar, pues a pesar de contar con este importante lugar para el municipio y de la confianza que tienen en la institucionalidad, no es fácil para ellos separarse de sus hijos. Que estudien con juicio, mucho juicio en el estudio, que les rinda mucho el estudio, que no se pongan hasta así, que porque perder un año en el colegio es muy bravo, ¿sí? Lo menos para nosotros los padres de familia que tenemos los hijos lejos, sufrimos mucho porque no tenemos, sufrimos económicamente, no tenemos plata, y aquí pues usted sabe que para traer un niño acá a estudiar pues es un sacrificio también bravo. Nuestros niños son altamente creativos y necesitan de espacios propicios para desarrollar sus habilidades. La Casa de la Cultura es como la casa de los niños. Allí encuentran lo que les gusta y le permite a la comunidad recobrar la confianza en la institucionalidad. Además, promueve la participación de niños y jóvenes a través del arte y la cultura. Lo que más me gusta de estas clases de danza en las tardes es que nosotros podemos expresar sentimientos y demostrar los valores que nos enseñan cada día en estas clases, y también podemos pasar el tiempo en esas desarrollando nuevas formas de expresarse. Los niños y jóvenes son convocados a participar aprendiendo las danzas y bailes representativos de San Calixto, aportándoles alternativas sanas de ocupar su tiempo libre. El año pasado, que fue mi última presentación, pues yo aprendí a ser mejor persona, a escuchar a los demás y pues a aprender a valorar los pensamientos que las demás personas tienen. También a lo que nuestra coordinadora de danza, Marlene Trujillo, nos enseña cada día, los valores y cómo expresarnos mediante la danza. Los niños descubren a través de la Casa de la Cultura del municipio de San Calixto la pasión por el baile, logrando desarrollar sus habilidades y valores que contribuyen a la construcción social. Nos enseña muchas cosas, y de los 2 años comencé a bailar porque me gustaba mucho bailar. La danza es un medio de expresión que mejora las habilidades innatas y la confianza de los niños, quienes a través de este arte potencian su autoestima. La niña Yixit Ortega nos cuenta cómo descubrió su interés por practicar esta disciplina. Yo miro muchos videos de ustedes cuando una niña baila, entonces ahí yo le dije, mami, yo quiero bailar. Entonces ella me dijo, dile a tu papá. Entonces de ahí me llevaron a algo donde salía un baile, entonces, y ahí fue donde comencé. La expresión corporal estimula el aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Así lo expresan estas niñas. A mí me gusta siempre bailar en el espejo porque el espejo es muy divertido. Yo aprendo con la profesora Marley a bailar y me enseña muchas cosas. Pues me gusta mucho moverme y distraerme un ratico. Este es un deporte que nos ayuda a movernos y a mantenernos activos. Los niños que de temprana edad practican danza o algún tipo de baile crecen con más sentido de equilibrio, ritmo, conciencia y valor del cuerpo. La formadora de danza de la Casa de la Cultura nos cuenta cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los niños. Danza folclórica es un proceso que se ha venido desarrollando por más de 2 años. Actualmente yo cuento con 120 estudiantes entre niños, niñas
jóvenes y adolescentes. El objetivo de la Escuela de Formación en Danzas es formar, a aquellos niños, aquellas niñas que están en la escuela para desde pequeños enseñarles nuestras tradiciones, nuestra cultura y grabar en ellos como esas tradiciones ancestrales que tenemos, ya que se han venido perdiendo. La invitación está abierta para que los niños y jóvenes aprovechen al máximo estos espacios de formación que aportan a fortalecer el desarrollo emocional de quienes lo practican. Yo quiero invitar a todos aquellos niños que de pronto no hacen parte de este proceso, los invito para que se unan y hagan parte de la Escuela de Formación de Danza, ya que ellos a través de la Casa de la Cultura pueden formarse como mejores personas. Angie, ¿vos gusta el café? Me encanta, Diego. Es la mejor manera de empezar el día. ¿Qué te imaginas si te cuento que un joven sancalicense quiere transformar la imagen del municipio? Me imagino algo maravilloso. Es Darwin Delgado y desde los vastos cultivos del café encontró la mejor pintura para darle un valor agregado a la producción del grano. A pesar del aumento de la producción de cultivos de uso ilícito, aún conserva el nombre de municipio cafetero de Norte de Santander. Darwin Delgado, un joven sancalistense que descubrió en el café una forma de arte. Como los grandes artistas, este joven sancalistense descubrió su talento desde muy niño. Luego de explorar varias áreas, descubrió su camino. Cuando estaba en la escuela de arte, pues, el profesor me colocó a hacer me dio un espejo y me dijo, dibújese. Y yo agarré el espejo y me puse a mirarme yo mismo y a tratar de dibujarme. Quedé un poquito parecido, pero más que el dibujo, lo que me gustó fue el proceso de estar ahí tratando de copiar, de estar ahí con el lápiz, la concentración. O sea, me sentí como contento en ese espacio que estuve tratando de dibujarme. Después le dije a mi profe que quería pintar un cuadro al óleo. Entonces él me dio el material, me dijo cómo funcionaba el óleo, qué era la trementina. Entonces él me fue explicando cositas básicas. Entonces yo me puse a hacer el cuadro. El cuadro demoré como 2 días y medio haciéndolo. Y ya cuando terminé el cuadro, me lo traje para mi casa y lo colocamos en la sala. Lo curioso era que siempre que yo pasaba por la sala, yo me quedaba mirando el cuadro. Yo no creía que yo hubiera hecho eso. Pues sí, me quedó bacano. Sí. Contar con las características de un investigador le permitió a Darwin descubrir materiales y técnicas para perfeccionar su arte. Investigando, logré aprender la técnica de la aerografía. La aerografía, pues, he logrado hacer murales con eso, aprendí la técnica, cómo funciona, investigué lo suficiente y ya me domino bien la técnica. Otra técnica que logré dominar bien fue las pinturas hechas con café. Me di cuenta que estamos en un municipio cafetero y todo artista debe tener algo que lo identifique con su tierra. Entonces yo quiero identificarme por la parte de hacer arte con café. Hacer cuadros con café requiere de un esfuerzo mayor para obtener un buen resultado. Sin embargo, este artista sancalistense no tiene límites a la hora de experimentar el arte. Con este proyecto que nosotros tenemos, pretendemos generar autoempleo para nosotros mismos, vender una buena imagen del municipio y que otros también se motiven, que otros se inspiren y que otros vean que sí es posible todo esto. Hay dos formas de hacer un cuadro a base de café. El primero es el más sencillo, que es a base de café instantáneo. Es obviamente más sencillo, solamente es coger el café, echarle agua y sacar los tipos de tonos que se necesitan para hacer la pintura. Ya el otro es con el café puro este que nosotros estamos sacando. Ya le toca esperar que se seque, tostarlo, molerlo, ponerlo a hervir, dejarlo reposar, echarle clavos y echarle canela para que conserve el aroma en la pintura. Entonces ese sería el proceso que es natural acá en el municipio. El cuadro en sí es complicado hacerlo con café, porque o sea, en el café, en la pintura con café, si uno se equivoca, ya le tocó volver a empezar el dibujo desde cero. O sea, no se puede uno equivocar mucho. Yo primero pues hago un boceto con lápiz para tratar de no equivocarme tanto y después empiezo a pintar del claro al oscuro. Primero empiezo a echar los tonos más claros y ya voy echando los oscuros poco a poco. Transmitir a los niños el conocimiento que ha adquirido tanto empírico como académicamente se convierte en su propósito de vida. Soy formador de artes plásticas de la Casa de la Cultura, trabajo aproximadamente con 40 niños.
niños de las veredas, niños de 5 a 14 años más o menos. Les transmito lo que es cosas básicas del dibujo, pintura al óleo, pintura con acrílico, dibujo artístico. Y estoy buscando la forma de enseñarles también la técnica del café, de transmitirles esa técnica a ellos. Darwin, por su parte, sueña con ser un artista emprendedor que le brinde desarrollo a su territorio a través de su trabajo. Representar a mi país por medio del arte, mostrar lo que Colombia tiene por medio del arte, por medio de la cultura. Así como Darwin, hay muchos jóvenes en el municipio dispuestos a generar espacios de paz y progreso para nuestro terruño cafetero. Hoy en nuestra historia de vida tenemos como protagonista a una mujer. Ana Dilia Cañizares desarrolla un trabajo incansable para promover en los niños y jóvenes el hábito de la lectura. 40 años educando juventudes, de los cuales dedicó gran parte a la zona rural del bello municipio de San Calixto. Hoy la biblioteca pública del municipio lleva el nombre de esta mujer, Ana Dilia Cañizares. Bueno, la biblioteca pública de este municipio lleva mi nombre a raíz que yo en mi trabajo pedagógico en mi institución he inculcado mucho el valor de la lectura en los estudiantes. Eso me ha acreditado que me hayan dado esta biblioteca, no, que hayan colocado mi nombre en esta biblioteca por el trabajo que he desempeñado con los jóvenes y los niños de la población, que los motivo a la lectura, a conocer su pueblo, a conocer su municipio por medio de las lecturas. Para encantar y maravillar a los niños con el mundo de los libros, la docente descubrió e implementó algunas estrategias. Pues uno mira la dificultad en estos lugares que se carece de bibliotecas en las escuelas y colegios. Pues la idea de uno como docente es inculcar ese deseo en el estudiante. Escribir a través de la escritura del entorno social donde vivimos. Ellos pueden describir personajes típicos de la región, los productos de la región, cómo es su región. Empiezan ellos a describir y a plasmarlo por medio de escritos y eso les motiva a ellos. Donde hemos llegado a utilizar la biblioteca como base principal para que ellos desarrollen esa habilidad por los libros, que se enamoren de la lectura, porque esto enriquece integralmente al ser humano y más a los estudiantes. ¿Para qué les sirve a los niños y jóvenes desde temprana edad interesarse por las palabras a través de los libros? Le van a servir para toda su vida, porque un lector se hace desde pequeño. Si uno lo hace que el niño se enamore de la lectura, de los cuentos a través de dramatizaciones, porque hay lecturas dramatizadas, ellos mismos pueden redactar sus escritos, ellos se van a enamorar de la lectura y cada día, así tengan la edad que tengan, ellos van a les va a interesar demasiado la lectura porque desde pequeños se les inició ese valor por la lectura. Los niños son la principal motivación para generar espacios de aprendizaje y participación. Ellos reconocen la importancia de la lectura. Me motiva a leer los libros porque de ahí saca unos cuentos como imaginarios que cuando escriben imaginan de qué sale esto, de un cuento o de otro. La profesora nos dice que practiquemos porque para aprender a leer, porque dice que no sabe practicar. Porque uno tiene que leer para aprender a pronunciar las palabras y la lectura. A pesar de tantos adelantos tecnológicos, los libros siempre serán los principales maestros del saber. Es por eso que la docente Ana Dilia Cañizares se siente feliz de que la Biblioteca Pública de San Calixto lleve su nombre, despertando la confianza en la institucionalidad al valorar el trabajo realizado por años a favor de la participación de los niños y jóvenes. Yo digo que trabajar no es en vano. La labor de nosotros como docentes es
trabajar, no cansarnos de trabajar, y con esa niñez que sueña y ve en el maestro ese pilar importante que es la base para ellos. Si ellos ven ese interés en el maestro, en ayudarlos en la lectura, pues ellos van a tomar principios para su formación integral. Historias, personajes, instituciones, comunidades, proyectos, veedurías y realizaciones. Esto es Telepaz del Catatumbo. Mil gracias por compartir este espacio con ASUCAP TV San Jorge. Gobernabilidad, confianza, participación ciudadana, control social y cultura de la legalidad de una región que ha decidido prosperar y crecer. Hasta pronto.